Cordial saludo. Mi nombre es Alba Lucía Bravo. Soy egresada de la licenciatura en Informática Educativa de la Universidad Santo Tomás. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la virtualidad en la zona rural. Podemos decir que la educación virtual es un reto al cual debemos enfrentarnos, y para nadie es un secreto que aquí encontramos grandes diferencias y en diferentes aspectos. Primero, de acuerdo al nivel de escolaridad, tanto preescolar, primaria, bachillerato, a nivel universitario. Otra está desde la perspectiva de la formación de los docentes y la experiencia que ellos tienen en el manejo de la virtualidad. Desde las posibilidades de la institución educativa y también desde las posibilidades de conectividad de los estudiantes y de las herramientas con que ellos cuentan. De acuerdo al nivel de escolaridad, no es lo mismo para un profesor de preescolar o de grado primero darle clases, ya que el niño necesita estar en compañía de sus padres, que para un docente de primaria, de bachillerato o un universitario, donde el estudiante ya sabe leer, tiene un mayor grado de comprensión y sobre todo de responsabilidad. Y además es capaz de seguir solo una guía y de buscar ayudas a través de internet cuando lo necesita. Desde la formación de los docentes es triste y es preocupante ver cómo los más adultos se sienten agobiados, frustrados, se sienten estresados porque sus niveles de conocimiento frente al uso de la tecnología son muy limitados y la exigencia que tienen es amplia desde diferentes factores. El mismo hecho de preparar la clase, de orientarla a través de una plataforma, a través de una cámara, los hace sentir mal. Por otro lado, los informes que deben rendir a la institución, a sus secretarías de educación, también son para ellos extenuantes. Y sobre todo tienen, podríamos decir que encima, la exigencia de los estudiantes y de los padres de familia, esto entre muchos otros aspectos. Al hablar desde las posibilidades de las instituciones educativas, podemos ver que hay una diferencia enorme también. No es lo mismo para una institución pública que escasamente tiene un correo electrónico, pero que ni siquiera tienen una página de internet, mucho menos una plataforma virtual, donde los docentes ni siquiera hacen uso de un blog para subir información a sus estudiantes, llegar a estar al nivel de una institución educativa privada que tiene página web, que tiene los mejores equipos, que tiene una plataforma virtual, profesores altamente capacitados o para ir un poquito más allá, de una universidad que ya cuenta con una plataforma virtual y aún más las universidades a distancia como la Santo Tomás, que tienen un amplio recorrido y los profesores podríamos decir que son expertos en conducir clases virtuales y donde los estudiantes ya estamos acostumbrados a esta metodología. Mientras que a quienes les tocó por obligación, tanto para los docentes como para los estudiantes, llegar a las clases virtuales durante la pandemia es novedoso, es complejo y tal vez en parte podríamos decir que también es desastroso. Y es lo que yo evidencio del año lectivo pasado desde mi experiencia como madre. Desde las posibilidades de conectividad de los estudiantes y de las herramientas con que ellos cuentan, tenemos otra gran diferencia. No es lo mismo la educación virtual para los niños de la ciudad o de estratos 3 en adelante, donde la tecnología circula en sus hogares, donde el acceso a internet no es un problema, que para los niños que viven en el pueblo y peor aún en la zona rural, donde en ocasiones ni siquiera hay electricidad, mucho menos señal telefónica y qué decir del internet, también podríamos decir que es otro imposible. Y aquí sí que es un verdadero reto asumir la educación virtual. Pero puedo decir que esto no es un imposible, y es el espacio para que el docente ponga a volar su creatividad y ponga en funcionamiento todo lo que la tecnología le ofrece, y desde este aspecto se enmarca mi experiencia con la virtualidad y la transformación del aula educativa.
Es una experiencia que nació antes de la pandemia, en el año 2019. Mi contexto es el municipio de Silvia, Cauca, particularmente el resguardo indígena de Quichaya. Se realizó como proyecto de grado y se tituló Inclusión de las TIC como estrategia de desarrollo microcurricular en el área de filosofía en la institución educativa Quichaya Resguardo Indígena. Este resguardo es de la etnia Nasa. La experiencia nace como fruto de la necesidad de solucionar un problema referente a tiempo en el área de filosofía, ya que diferentes actividades institucionales interferían con el desarrollo de la clase y se estaba presentando un gran atraso en la temática y la única posibilidad era hacer uso de las herramientas digitales y de la virtualidad. Pero el problema era que no había señal telefónica, mucho menos pensar en internet. Por otro lado, las dificultades económicas de los estudiantes no permiten que ellos puedan tener un computador en sus hogares. Entonces, ¿qué hacer? La única solución que encontramos fue hacer uso de algunos teléfonos digitales con poca capacidad que tenían los estudiantes. Primero comencé por averiguar cuántos estudiantes tenían teléfono y qué uso les estaban dando a estos dispositivos si en la región no había señal telefónica. Entonces la respuesta fue que los celulares se usaban para escuchar música y para tomar fotos. No había otra opción de uso. Averigüé qué conocían o qué sabían ellos sobre el uso de las aplicaciones que tenían los celulares. El resultado fue mínimo. Con esta información y teniendo en cuenta las metodologías activas, junto con el docente de área comencé a planear las estrategias y a diseñar los materiales que incluyeran la solución al problema, pero también los nuevos conocimientos que le quería transmitir a los estudiantes. Comencé por enseñarles los diferentes tipos de documentos que existen, ya que ellos no conocían qué era un PDF, no sabían qué era un archivo comprimido. Entonces, miramos archivos también que nos permitieran compartir documentos y otros con los que los pudiéramos crear. Le abrimos espacio a las aplicaciones para compartir documentos sin datos, que para ellos fue novedoso, pues aparte del Bluetooth no conocían nada más. Algo importante aquí fue para nosotros pensar, bueno, ¿cómo los estudiantes pueden acceder a las aplicaciones si no tenemos internet? ¿Cómo las van a descargar? Las APK fueron una herramienta maravillosa. Estas fueron la solución. Yo las descargaba en mi casa, que se encuentra ubicada en la zona urbana, y las llevaba en mi celular y ella se las compartía a ellos, ya fuera por el Bluetooth, por el Charade, o las dejábamos en una memoria para que ellos se las pudieran compartir, los que no tenían celular o que a veces se las prestaban sus familiares. Entonces ellos las compartían, las instalaban y con eso podían trabajar. Posteriormente comenzamos a compartirles los documentos ya con los temas de la clase. Entonces lo hacíamos en formato PDF y creamos un Excel Learning muy didáctico. Y junto con el docente les íbamos indicando qué trabajo iban a realizar y cómo ellos lo iban a entregar. El resultado fue maravilloso. Uno de los objetivos era el fortalecimiento de la cultura a través del área de filosofía. Entonces, de esta forma, el celular se transformó en una herramienta educativa en el cual le instalamos su propio Office. Los estudiantes allí creaban los documentos, pues realmente ellos no conocían esta utilidad. La cámara se volvió fundamental, ya dejó de ser únicamente para tomar fotos y se transformó en una herramienta de videos educativos. Entonces, a través de ellos se transmitieron las ideas y sobre todo el fortalecimiento de la cultura, que era uno de los aspectos más importantes a trabajar dentro del área. Posteriormente, trabajamos con editores de imagen. Con ellos comenzamos a crear afiches para difundir la importancia de la cultura, del respeto a los mayores, de las tradiciones. Finalmente creamos un blog
Bueno, se va a pensar, ¿para qué un blog si allá no hay internet, cierto? La idea era compartir la producción de los estudiantes, aunque ellos ya la conocían, es hacer que su cultura, que su forma de ver el mundo, que su cosmovisión salga del territorio y sea conocida por otros jóvenes de diferentes culturas. Entonces, de esta forma se va haciendo más universal el conocimiento. Así como a ellos les llega conocimiento de otras regiones, de otras culturas, a través de la televisión, de la radio, de diferentes imágenes, entonces, ¿cómo ellos podían también llevar su cultura hacia otros espacios? Fruto de esta tarea, se le realiza la invitación a todos los docentes de la institución educativa para capacitarlos en la creación de material educativo digital y para impresión, y que ellos pudieran utilizar en sus clases. La invitación fue acogida por los docentes indígenas NASA de 6 sedes de primaria. Con ellos el trabajo también fue maravilloso. Básicamente trabajamos en los mitos de la región, creando animaciones que ellos pudieran reproducir en televisión. Creamos material de lectoescritura. Se creó material para matemáticas en un formato bilingüe. Y sobre todo, se trabajó en un formato para impresión. Creamos una cartilla de lectoescritura para grado primero en formato bilingüe, español y nasayuwe. Durante la pandemia, como no era posible el ingreso al territorio, no se pudo continuar con la experiencia inicial de trabajar con los celulares. Entonces, ¿qué hicimos? Con el docente de filosofía, que es muy interesado en esta parte de la tecnología, a pesar de que no tiene muchos conocimientos, él quiso retomar el trabajo. Y se hizo más con la ayuda del blog, pero ya no tanto a nivel de un solo grupo, sino a nivel institucional. Se invitó a otros profesores, pero la idea no tuvo mucha acogida por su complejidad. No obstante, lo hicimos para sus asignaturas, filosofía, ética, religión, sociales. ¿Por qué a través de un blog? Bueno, ya durante la pandemia podríamos decir que mejoró las circunstancias tecnológicas allá en el resguardo. Entonces ya los estudiantes podían ir al colegio así fuera de uno en uno, les abrían la sala de internet, de sistemas, y ya había internet en el colegio. Entonces ellos podían tener ese acceso. O en las mismas oficinas de la dirección del colegio les facilitaban el acceso a internet. Entonces por eso pensamos en un blog, para que los estudiantes pudieran observar sus clases. Aquí se puede poner de manifiesto algo interesante. Hace un rato hablaba de las plataformas con que cuentan algunas instituciones educativas, que son sofisticadas, son dinámicas, todos tienen acceso de una forma fácil, bueno, a todos nos dan un usuario, una contraseña. Bueno, nuestro colegio carece de recursos para una implementación de tal magnitud. También les hablaba del interés y de los conocimientos de los profesores que los limitan y los frustran. Ya les mencionaba, este es el caso. El profesor tiene dificultades con el uso de la tecnología, pero le sobra el entusiasmo y los deseos por hacer las cosas bien y con amor para sus estudiantes. Entonces nos unimos para grabar las clases, diseñamos actividades y con mi conocimiento, aunque me falta mucho por aprender, a través de un blog creamos nuestra humilde pero significativa plataforma, con todas sus clases para cada grado y con los recursos suficientes para que los estudiantes tuvieran una buena explicación de los contenidos. El proyecto pues duró 2 meses y no se continuó porque en el territorio continuaron las clases presenciales desde el mes de junio del año pasado. Sin embargo, el blog sigue vigente para quienes deseen acceder a él. Durante el tiempo que se estuvo utilizando, registramos cantidad de visitas. Entonces podríamos decir que sí tuvo su efecto positivo en la comunidad, que lo que los estudiantes que estuvieron en el 2019 aprendieron, también pudieron compartirlo con los más pequeños, tal vez sus hermanitos, sus familiares.
Entonces fue una experiencia bonita, significativa. Como conclusión puedo decir que la virtualidad en la zona rural, que no tiene conectividad, es muy difícil, pero no es un imposible. Muchas gracias.